de manera silenciosa, ¿no?, empezaron a dejar en el abandono el proyecto del lago de Texcoco, la recuperación del lago de Texcoco, también como vaso regulador para evitar inundaciones en el Valle de México. Y luego pues surgió este proyecto del aeropuerto y era eliminar por completo el lago, era terminar y era enterrar muchísimo dinero dedicado a la recuperación del lago. Por eso hoy es un día histórico, porque este decreto lo que hace es rehabilitar retornar a ese momento, recuperar ese plan de protección al lago de Texcoco. El ingeniero Cruzan estaría feliz el día de hoy, que él luchaba, cuidaba el lago. Todo el mundo cuidaba el lago y de repente todo se silenció y no hubo protestas de nada. Lo que decía aquí María Luisa, los pseudoambientalistas nunca dijeron absolutamente nada, no hubo amparos, despojaron a las comunidades de sus tierras. Dicen, se las compramos, sí, pero a precios, sí, muy bajos,